Gracias, Mario. Vamos a otros temas. Este fin de semana se desató la violencia en Guanajuato, presuntamente por la detención de un líder criminal. En la siguiente crónica le cuento los detalles. Y atravesado es un bloqueo. Sí. Este domingo se registraron diversos narcobloqueos y la quema de al menos 15 vehículos en Celaya, Guanajuato, específicamente en las carreteras rumbo a Juventino Rosas y Salamanca, además de otros puntos dentro de la ciudad y de algunas otras localidades como Villagrán y Cortázar. El motivo de los ataques fue presuntamente por la detención del líder criminal del cártel de Santa Rosa de Lima, hijo de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, detenido en agosto del 2020. Trascendió que junto a él, otros dos sujetos fueron arrestados. De acuerdo con las autoridades, 9 personas murieron en el estado en diversos sucesos durante las últimas 24 horas. Entre ellos un bombero que al intentar sofocar las llamas fue atacado por un comando, por lo que el alcalde de Celaya, Javier Mendoza, lamentó su pérdida y mandó su apoyo a familiares. Por ello, elementos de seguridad de los 3 niveles de gobierno se desplazaron para reforzar la seguridad. Heraldo Media Group.